Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Diana y soy la fundadora de Tejido Boni. Bueno, Tejido Boni nace como una iniciativa de un hobby, prácticamente. Empezó como un hobby y a través de los años se formalizó ya como un emprendimiento. Y yo siento como que es va mucho de la mano con la pasión, con mi niñez y prácticamente con una habilidad que mi mamá me enseñó. Y pues hasta ahorita, como dicen, el alumno superó al maestro. Bueno, empecé primero porque mi mamá me enseñó a los 9 años. Aprendí, lo primero que me enseñó a hacer fueron unas puntadas sencillas, y lo que hice fue un bolsito para meter el Discman en ese momento, ¿verdad? Y luego, poco a poco, las amigas de mi abuelita, que ellas tejían, me dijeron que qué bonito que mi nieta tejía, ¿verdad? Entonces, me invitaban a sus tardes de café, y pues yo me iba con ellas. Entonces, era muy, muy lindo porque era un compartir entre personas muy adultas y pues yo, ¿verdad? Entonces, aparte que lo chineaban a uno porque era la nieta, ¿verdad? De la amiga, ¿verdad? Entonces, me pasaban trucos y cosas así. Y bueno, así fue como poco a poco he ido impregnando mis tejidos de esa sabiduría, ¿verdad? De mis abuelitas de antes, pero adaptándolo a un tejido moderno. Varios emprendimientos de tejido, pero formalmente hasta ahorita solo el de Tejido Boni. Nace primero cuando estaba en la universidad. Yo tejía en todo lado, en el bus, entre clases, y mucha gente le gustaba le gustaba verme o me hacían encargos. Entonces ahí yo empecé a monetizar este arte, y luego ya los profesores, ellos me promocionaban y pues la gente me conocía más. Me invitaban a eventos universitarios donde yo vendía mis productos, y pues así fue como empezó todo. Ya luego trabajé por 8 años y yo me dije, no he empezado ni siquiera a trabajar y ya quiero pensionarme para tener todo el día para tejer. Y bueno, en realidad no es que uno pasa todo el día tejiendo, porque es también tomar fotos, diseñar, manejar las redes sociales, mensajes, pedidos, encargos. Entonces, un poco de todo, ¿verdad? Pero sí, bueno, en ese momento, con mi estudio universitario, conocí a una persona que me apoyó bastante en este camino. Y bueno, él me ayudó tanto también como a crear la marca, a darle como más forma, ¿verdad?, empresarial a este sueño, que realmente yo lo hacía solo por pasión y monetizar. Pero sí, ya digamos, querer vivir de esto, darle a la gente algo que realmente no se espera, y pues tener como esa conexión bonita de algún detalle, de sorprender a alguien con algo que le guste, ¿verdad? Y romper un poco ese estigma de que hay tejidos solo de abuelitas y así, porque hay muchas personas jóvenes y hombres también que tejen, y tejen maravillas que usted dice, wow. Bueno, Boni es conejo en inglés. No se escribe literalmente Boni, ¿verdad? Sino que le quisimos dar ese carácter como se escucha, ¿verdad? Boni, y pues nace prácticamente porque por ahí del 2015, bueno, una empresa muy famosa de comida rápida había sacado unos muñequitos de unos conejos de un juego que se llama Rayman, y pues yo regalé esos conejitos
a un amigo, porque éramos fanáticos de ese juego, y pues ahí empezó todo. Empezó con ese conejito, y fue algo muy bonito porque es algo como que nos unía a esta persona y a mí. Todavía nos sigue uniendo mucho, y así fue como nació. Y ya luego, bueno, me ayudó mucho con, pues, a iniciar desde ya cero, a ponerle un nombre, a hacer un estilo, a toda la marca, de todo lo que conlleva por detrás, la visión, la misión, a qué quiero enfocarme, porque si te digo lo que yo tejo, o sea, yo tejo de todo, pero hay que enfocarse en algo, porque si no, no da abasto. Bueno, primero, yo siento como que mucha gente no tenía fe en uno, me decía, no, ¿cómo va a vivir de eso? Porque también está el estigma de vivir del arte y cosas así, pero uno ve en otros países que eso es posible, porque yo no. Y bueno, yo dije, si no lo hago ahorita, que uno es joven, entre comillas, no voy a saber si va a funcionar o si no va a funcionar, porque también cabe esa posibilidad. Y yo me dije, quiero intentarlo, y si no funciona, pues no importa, me di esa oportunidad y listo. Pero fue lanzarse al vacío, donde, bueno, me han contratado para trabajar en una empresa, y al final, bueno, la renuncia me hizo recapacitar. Y dije, voy a volver a conseguir un trabajo, o me pongo a emprender y me lanzo a lo desconocido, a lo que se venga, ¿verdad? Y bueno, al principio mi mamá y todo el mundo me decía, no, qué tal, que consiga trabajo, que eso no, ¿verdad? Y yo decía, bueno, déme 3 años para ver si funciona y si no funciona. Y bueno, tengo, sí, tres años. Y ahí vamos como a pasar. Bueno, te puedo decir que sí ha funcionado, pero estamos en crecimiento. Y las personas que te hacen encargos, que te visitan en los stands de algunos eventos, o cosas así, y se identifican tanto con usted como persona, como detrás de la historia que hay en cada producto, porque mucha gente, cuando uno les dice, eso es tejido, eso es hecho a mano, entonces se quedan sorprendidos porque dicen, eso es hecho a mano, y yo sí, y usted lo toca y es súper suave, y no se rompe y mantiene la forma. Entonces son pequeños detalles que yo siento que pueden unir mucho a la gente. Bueno, yo siento que más importante que las personas lo valoren ese trabajo es el darle uno mismo ese valor. Porque, por ejemplo, una vez conocí a una muchacha y yo le comenté que yo tenía este emprendimiento, pero yo no sabía que ella había ido a otro evento y había comprado un artículo. Pero fue que alguien ha llegado a ella, compró un artículo mío y se lo regaló a la hija. Me dice, no puede ser, usted es la que hace esos muñecos. Y yo, sí. Y me dice, ay, lo tengo que traer, el que le regalaron a mi hija, porque ella no sabía. Y dice, ah, y pues seguro es una marca X, y listo. Y pues, pero no, digamos. Entonces, eso fue una gran sorpresa para mí, porque yo dije, wow, o sea, le estoy llegando a gente y se quedan felices. Bueno, y sorprendido, tanto ellos como yo, porque es un trabajo único, aunque sea, bueno, manual, aunque se hagan distintos muñequitos de un mismo personaje o un gorro, siempre, siempre, siempre va a haber algo diferente. Así, por mínimo que sea, siempre va a ser un trabajo único. Los amigurumis es una técnica japonesa, que ellos se encargan de
de tejer pequeños animalitos, muñequitos, y tratan de tener esa conexión con los niños principalmente. Para los japoneses, un amigurumi es un amigo, como un espíritu que acompaña al niño en sus aventuras, que puedan hablar, que es como un amigo súper especial. Entonces se dice que si tienes un amigurumi, tienes un amigo de por vida. Y lo quise, digamos, representar así, pero con figuras de videojuegos, porque me encantan los videojuegos y porque me gusta ver mucho la expresión de los niños cuando vienen y toman un peluche o toman un gorro y se lo ponen y van corriendo donde el papá y el papá ya viene y a veces se topa con tanta cosa que no conoce y pues el chiquito es súper feliz. Entonces uno llega también y tiene esa conversación con el adulto, ¿verdad? De mire, sí, eso es un videojuego y pues se trata de esto, de la otra cosa. Y bueno, y por ahí alguien llega y le cuenta, ay, es que vi tal cosa que ya hace personalizado, no necesariamente tiene que ser de un personaje. Entonces, pues lo contactan a uno, ay, a mí me dijeron que usted hacía esto y a mí me encantó y yo quiero que usted me personalice esto, ¿se puede? Entonces, me ha tocado de todo. Entonces, yo no soy alguien como que cierre puertas ni nada por el estilo. Si es algo que yo puedo realizar y hacer feliz a alguien, pues lo haré. Patrones de cero. Ya tengo 21 años de experiencia, entonces ya uno se sabe más o menos cómo crear una cabeza, cómo crear una mirumi, darle forma humana o si es una forma de animal, pues lo mismo. Igual con la ropa, pues uno se inspira y al final uno va viendo, ok, esto lo puedo hacer así. Muchas personas se inspiran en patrones, que esto también tiene como una guía, un patrón, y son como pequeñas guías para que usted pueda hacer su creación, y muchas personas pues se basan a base de patrones, así es como muchas personas empiezan y algunas pues no, van creando práctica, agilidad. Y bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, sí tengo ya establecido un tipo de patrón, pero está, digamos, es totalmente privado, no está comercializado ni nada, ¿verdad? Porque es con lo que yo me baso, porque si yo le dijera las mil cosas de diseño que yo he hecho, o sea, no terminamos nunca. Y es para que todos queden parecidos y alcancen esta esencia, que digan esos productos de Boni. Entonces lo he hecho así, con cierto tamaño, con ciertas características, para que pues se mantenga esa esencia. Bueno, de todo, gorros. Ahorita para Halloween, el gorro de Cthulhu, que es un personaje literario, también peluches, regalos para cumpleaños de ciertos personajes que me gustan. Ay, mira, me gustaría sorprenderlo con un X regalo. Pero algunos que quieren un detallito chiquitito, hay otros que quieren un detallote super mega grande. Sorprender a alguien. Muchas veces también me ha tocado que me mandan dibujos, me dicen, yo quiero esto. Hágalo, yo no sé cómo hacerlo. Yo, digamos, solo sé que yo dibujo bien y listo, y pues quiero que me lo hagan como realidad, ¿verdad? En tercera dimensión.
Y yo, claro, aquí no discriminamos dibujos, pueden ser hasta de palito, lo que usted quiera. Lo importante es que uno lo puede realizar, ¿verdad? En ya, digamos, en vivo y a todo color. Y es bonito porque mucha gente, pues, te manda el dibujo y a la hora de tener ya el producto en sus manos, es como wow, o sea, yo no pensé que del papel se pudiera esto convertir en algo físico, ¿verdad? Y bueno, por lo menos con mis clientes y cuando son pedidos personalizados, sí me tomo mi tiempo para el diseño, para hablar con el cliente, qué es lo que él quiere, cuál es, digamos, la visión, qué es lo que él espera que yo pueda brindarle para así entre él y yo crear ese nuevo personaje o ese regalo especial. Entonces, tanto para encargos, totalmente desde cero, desde abrigos, bufandas, gorros, con un toque ahí especial, diferente, pues también estamos disponibles para regalos para tanto para niños, cualquier personaje y para el niño interior también, que es muy importante porque los adultos a veces dicen, ay no, es que ya yo soy muy grande para eso, yo pedí su niño interior. Entonces, yo siempre soy muy muy fiel a eso de tanto como adulto como para niño tenemos deseos, tenemos pues que amarnos, que compadecernos también a nosotros, ser compasivos con nosotros. Y yo dije, si alguna vez quieres algo tejido y nunca te lo pudieron dar, pues ya sos un adulto, puedes dártelo vos. Un super mega regalo. Yo me auto regalo cosas a veces también. Mi número telefónico para pedidos es 85-24-0225. También están nuestros datos en la tienda virtual, que es www.tejidoboni.com, en plural, perdón, en singular, tejidoboni.com. ¿Qué más? Nuestro Instagram, igual Instagram y en Facebook nos buscan como tejidoboni, igual en singular. Y aquí estamos a la orden. Tenemos tantos productos a la venta ya listos para enviarse. Y si quieres algún encargo personalizado, también tenemos facilidades de pago. Pues puedes completar tu abono, ¿verdad? Navideño. Y si no, trabajamos igual como dirían por ahí, con pagos de polaco. Y envío totalmente personalizado con nuestro motorizado de confianza. Se le va a llegar a usted un producto. Además de que el producto tejido es artesanal y es único, le va a llegar con un empaque súper detallado y para toda ocasión.